Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Un día, una jornada bastante movida en términos políticos por cuenta de las ruedas o conferencias de prensa ofrecidas por algunos precandidatos a la alcaldía de Pereira. Primer campanazo, el concejal Juan Pablo Gallo invitó, convocó a una rueda, una conferencia de prensa para hacer, como decía el texto, anuncios de orden político. Primero hay que destacar la majestuosa, la importante sede que tiene el candidato, precandidato a la alcaldía de Pereira y concejal, muy cerca a la corporación pública en Pereira, carrera sexta y séptima con calle 21. Llama la atención. Segundo, el hecho importante fue la oficialización de la adhesión de la excandidata a la Cámara de Representantes, ex candidata a la Asamblea de Risaralda por el Partido Liberal y ahora coordinadora de las mujeres por esta colectividad, Mónica Botero. Ha dicho que viene representando la nueva sangre liberal y que viene a respaldar al concejal Juan Pablo Gallo y que además vienen nuevas adhesiones. La próxima semana se estarán conociendo nuevas adhesiones al concejal liberal que viene fuerte y repuntando para su aspiración a la alcaldía de Pereira. Pero la noticia fuerte, la que todo el mundo esperaba, no se dio. No hay reuniones, no hay definiciones, no se ha avanzado aún en nada dentro del Partido Liberal para escoger el candidato único a la alcaldía de Pereira. Eso todavía en stand-by. Segundo campanazo, y precisamente tiene que ver con ese tema, la indefinición. 15 días de este primer mes del 2015 y no ha habido reunión de la directiva del Partido Liberal para definir el candidato. Es decir, Juan Pablo Gallo continúa trabajando fuerte por su lado. Y también el exalcalde Juan Manuel Arango viene haciendo las consultas y convocando a sus líderes más cercanos. Es decir, por lado y lado vienen trabajando y uno y otro dicen que esperan la declinación, que esperan llegar a un acuerdo, esperan tener una definición clara y concreta por el Partido Liberal para tener cuanto antes el candidato oficial a la alcaldía de Pereira. Pero hasta el momento no hay humo blanco y esperamos, nos han dicho los propios interesados, que en estos 8 días habría reunión del Comité Político Liberal para continuar con el proceso y lograr un mecanismo, sea consulta, sea consenso, sea convención, algún mecanismo para cuanto antes tener el nombre definido dentro de la colectividad roja para la alcaldía de Pereira. Y hay que tener en cuenta, por el otro lado, en el partido de la U, las indefiniciones continúan, por lo menos 6, y nos hablan incluso de 7 candidatos que estarían disputándose en esa colectividad el nombre para representarlo a la alcaldía de Pereira. Los concejales Albeiro Quintero y José Norbey Quiseno. Y los candidatos Juan Carlos Valencia, John Jairo Velázquez, Israel Alberto Londoño. Y suena por ahí también en el mundo político la posibilidad de que la exgobernadora Elsa Gladys Cifuentes proponga su nombre a ver si suena para la alcaldía de Pereira. Es decir, por lo menos 7 precandidatos para definir en el partido de la U. Está complejo el tema. Tercer campanazo, y cerramos con la otra rueda de prensa, la de Juan Carlos Valencia, exdirector del área metropolitana, excongresista y ahora precandidato a la alcaldía de Pereira, presentando su portal web www.juancarlosvalencia.co, toda su estrategia de redes sociales y de interactividad. Pero llamó la atención en esta rueda de prensa la presencia del exalcalde Israel Alberto Londoño, que dijo, acompañará a sus pupilos, es decir, a Juan Carlos y a John Jairo, porque él está promoviendo esas candidaturas dentro del partido de la U, los acompañará y les ofrecerá el respaldo. No descartó que fuese candidato a la alcaldía de Pereira, es decir, todavía está corriendo agua bajo el puente, porque hay que buscar el mecanismo, los consensos, que no se hieran los equipos de trabajo ni las susceptibilidades políticas a la hora de escoger el candidato del partido de la U. Trabajo menudo que tienen también allí.
Suena en la campana el concejal precandidato a la alcaldía de Pereira, Juan Pablo Gallo, representando esa nueva sangre del Partido Liberal, esa nueva dirigencia en Pereira que viene sumando adhesiones, obviamente, de esas nuevas corrientes políticas dentro del Partido Liberal. Viene sumando esas adhesiones. Esperemos que esas adhesiones suman, se fortalezcan y se pueda tener cuanto antes una definición dentro del Partido Liberal y que suene por fin el candidato único a la alcaldía de Pereira, por esa colectividad al menos. No suena en la campana las dificultades que tienen en el partido de la U, medio enredo que tienen para escoger el candidato único también a la alcaldía de Pereira. Por lo menos 7 precandidatos, todos con recorrido, todos con preferencia, todos con fortaleza. A difícil que van a tener allí para escoger ese candidato único, sobre todo cuando tiene sobre sus espaldas ese peso de la poca aceptación popular por cuenta de la actual alcaldía de Pereira, de Enrique Vázquez, también por cuenta del partido de la U. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com, y recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.